Hola, mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, te conozco. Estoy en tu clase de mate básica. Me llamo Mario. Ah, hola, ya me acuerdo de ti. ¿Y esa cámara, por qué me estás grabando? Lo que pasa es que soy youtuber y yo me dedico a grabar así mi día a día. Ah, está bien. ¿Qué necesitas de mí? Mira, lo que pasa es que yo soy más de letras, más de comunicación y la verdad es que me he ido un poco mal en el examen último. Sí, ¿cuánto sacaste? Saqué 0,5, amiga, ¿tú? Ay, pucha, 18. Ah, ya ves, mira, deja que en verdad necesito que me ayudes a estudiar, pues no quiero jalar el curso, en serio. Bueno, está bien, perfecto. Te puedo ayudar. El profesor siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Sí, eso veía. ¿Qué te parece si vamos a mi casa a estudiar tranquilos? ¿Por qué mejor no un parque más amplio, iluminación? Bueno, vamos a un parque entonces. Hace mucho ruido acá, la verdad, ¿no? Sí, un poco. Y aparte hay una construcción cerca. Mira, dije que podríamos estar en mi casa, más tranquilo. Es que, pucha, recién te conozco y no sé si sería lo correcto. Mira, yo vivo acá nomás, acá al frente, literalmente. Si quieres, vamos. Está bien, pero espero y saques 20. No, no te preocupes, vamos. Vamos. No te preocupes, estamos dos solos, así podemos estudiar tranquilos. A ver, quítate la mascarilla. Creo que nos merecemos un pequeño descanso, ¿no crees? Sí, estoy un poco agotada de seguir estudiando. Espera un rato. Mira lo que he encontrado. ¿Qué haces? Pensé que podríamos relajarnos un poco con un pequeño aperitivo. Pero es que tengo que mantenerme en cuerda para seguir estudiando. Solo va a ser un pequeño brindis. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Qué haces? Quiero estudiarte un poco mejor. Pero es que yo solo he venido a estudiar contigo acá.